bordado, realmente me gusta muchísimo la Jordan 1 Low, sobre todo la parte de atrás. El sus obviamente también ayuda bastante, pero bueno, por lo menos tenemos un grosor bastante... Sí, se nota, en la cámara sí se escucha bien, vamos, es espectacular. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers, en un nuevo vídeo, y hoy os traigo una zapatilla bastante bonita, pese a que sus materiales podrían haber sido mucho mejor, ya que lleva plástico. Jordan 1 Low Blue Whisper. Tal cual, solamente la podéis encontrar en Hypeboost, en StockX no está y demás, y tampoco hay muchas más páginas de reventa realmente, faltaría Klekt aquí en Europa, por ejemplo. Entonces, bueno, la podéis igualmente comprar a precio de salida, no hay que pagar reventa. Par de mujer, cajita blanca, por eso es de mujer, bastante bonita, etiqueta que tenemos por aquí, en la descripción igualmente lo vais a tener. Así que por ese aspecto no tengáis problema. Y ahora sí, par bastante bonito, como podemos apreciar. Pero claro, lo que pasa es en esta zona de las arrugas, no sé si era este o bueno, los dos, porque realmente sin aplastar mucho podemos apreciar aquí pues que ya más o menos está un poco como deforme, ¿no? Al final son unas Jordan 1 Low normales y corrientes, no es el modelo OG, hay que diferenciar esas dos, ya que el modelo normal y corriente, que es este de aquí, de normal... casi siempre lleva plástico. Cuando no lleva plástico y añaden, por ejemplo, tela, que es de bastante buena calidad, ahí sí que aciertan. Pero claro, cuando lleva plástico, bueno, el cuero no es de mala calidad, pero el plástico cuando lo añaden y lo juntan, horroroso. Por último, papel bastante bonito. Comentaros que me gusta mucho. A veces lo ponen, a veces no, depende de cuándo les dé. Y dentro vídeo. Rápidamente comienzo la review con este par derecho, así vais viendo cómo está perfecto, realmente no hay pegamentos visibles, lo único algún hilito por esta parte de aquí atrás del sus, pero realmente está el par perfecto, 130 aproximadamente el precio, ok, mejor comprarlo rebajado y podéis apreciar la lengüeta y demás, todo perfecto. Quiero ir al par izquierdo antes de mostraros esta parte de dentro donde tenemos este loguito de Jordan que no se va a borrar, luego lo comentaré todo al detalle, perfecto, y ahora sí al par izquierdo. Viene con dos hormas de papel, como podemos apreciar, ok, no son de mala calidad, pero bueno, mejor una horma de plástico, cordones de bastante buena calidad, no viene con ninguno extra, aunque bueno, sí que es verdad que este colorcito azul le da un toque bastante chulo, podemos apreciar que no se ven los hilitos, no se va a deshilar fácil, ni en un año tampoco, así que por ese aspecto muy god, sinceramente de lo mejorcito que tiene Nike en cuanto a cordones base, porque obviamente se pueden hacer mucho mejor, junto a la parte de dentro que sería para mí los dos aspectos positivos del par, bueno, más luego la lengüeta, sí que es verdad que la lengüeta también, y por ejemplo lo peor del par sería el contorno de la zapatilla, el material elegido al llevar plástico podemos apreciar que la parte de la punta esa deformidad que se va a formar fácil. Por último con los cordones podéis añadir unos de color blanco, pero bueno, la verdad que estos azulitos le dan un toque bastante chulo y pasamos a unas arrugas donde sin hacer excesivamente fuerza podéis apreciar que no aplasto mucho, pues ya se ve un poco afectado pues esa deformidad a la hora de andar que, bueno, caracteriza a la Jordan 1 Low, las Down Low también cuando lleva plástico. No he hecho nada realmente, he aplastado un poquito y ya podéis apreciar pues esa deformidad que se ve bastante feo el par. Una pena porque de por sí, lo dicho, me parece muy bonito, pero es que esto le resta bastante. Entonces si lo podéis comprar por 90, 80 euros, dices, bueno, que se te ve feo el par, se te estropea por así decirlo en 2 meses andando. Dices, bueno, me ha costado 80 euros, no me ha costado 130, 140 euros, que me parece un precio bastante elevado, pese a su calidad, ya que Nike últimamente durante estos años está aumentando los precios, la calidad o la reduce o la mantiene y no la mejora, entonces una pena, pero por lo menos yo quiero mostraros la realidad del par. No hace ruido, obviamente estáis escuchando que no hace ruido al aplastarla, no chirría, entonces bueno, también es un aspecto positivo, pero claro, cuando ya nos paramos a aplastar realmente bastante el par, se aplasta y se queda ahí, no vuelve del todo, se queda un poco chato, entonces lo dicho, par por 90 euros sí, pero bueno... Sí que es verdad que para uso diario te lo puedo recomendar porque como lleva plástico el cuero bien ok, no lleva gamuza, entonces para lluvia también te lo puedo recomendar, pero un uso moderado realmente lo que recomiendo yo, una vez a la semana y te olvidas porque si no el par se va a ver bastante feo. Pasando con los recortes que podemos apreciar por la parte de la punta, aquí por ejemplo un acierto, están perfectos, yo al final digo lo bueno y lo malo realmente es lo más importante del par, pero bueno, por lo menos... Tiene más cosas buenas que malas, pero esta parte mala opaca más o menos todo el par. Está ahí un... Sinceramente le voy a dar un 5 al par. Mientras vais viendo todos los detalles, pues voy comentando realmente lo que pienso del par. Y sí, le voy a dar un 5. Pero bueno, al final ya he dado mi opinión, si realmente vale la pena o no. Comentándoos esta parte de los cordones, muy bien recortado. Y vais viendo también los cosidos junto a esta parte de los cordones, bien recortado el agujerito, como podemos apreciar. Y por ejemplo, en este par izquierdo no vemos ningún hilito visible. En el par derecho había uno o dos, tampoco pasaría nada, pero bueno, por lo menos, más o menos los dos pares vienen perfectos por tema de pegamentos y por tema de hilitos, correcto. Y vais viendo obviamente los pegamentos, que veis alguna en línea realmente, pero que ya sería con lupa o muy de cerca, sobre todo esta parte de dentro, donde bueno, a lo mejor veis algún pegamentito y tal, pero nada, tampoco es algo alarmante. Y pasamos a una parte de atrás, donde bueno, para mí lo mejor del par, me gusta bastante esta parte de atrás, el Air Jordan bastante bien bordado realmente, me gusta muchísimo la Jordan 1 Low, sobre todo la parte de atrás, el sus obviamente también ayuda bastante, pero bueno, por lo menos tenemos un grosor bastante... Sí, se nota, en la cámara si se escucha bien, vamos, es espectacular, ya que se nota bastante la calidad. Por ejemplo, Nike en sus bordados añade bastante hilo, o su grosor es bastante notorio frente a, por ejemplo, Adidas, que no suele coser tanto, por así decirlo, tiene un cosido muy fino. Entonces, bueno, pues por diferenciarlas un poquito, vamos a ir a la lengüeta, donde aquí sí que han ido mejorando, por ejemplo, los materiales durante estos 3-4 años. La lengüeta de las Jordan 1 Mid las han ido mejorando. En este caso, pues me parece un acierto, ya que, pues como podéis apreciar, materiales por la parte de delante, colorcito blanco, una tela bastante buena. El Air Jordan, bueno, el Jordan, loguito de Jordan por aquí, bastante bueno, podéis apreciar. Está perfecto, el bordado, pues normalito, finito, al final ok, en su línea. Y pasamos a la parte de dentro, donde tenemos el mejor material junto a la parte de la lengüeta de delante, que habéis visto de color blanco, ya que esta tela azulita me parece brutal, junto a la parte de dentro, con un acolchado también brutal al talón, bien acolchado. Podéis apreciar todos los detalles que tiene el par, no se van a formar hilitos, un 10 sinceramente a esta tela. Y pasamos a la plantilla, que a ver si se puede quitar fácil, que lo suelo hacer en directo, por así decirlo, cuando grabo. Bueno, estáis ahora mismo, perfecto, se quita fácil, no se rompe ni nada por el estilo, por si no queréis utilizar la original, por así decirlo, y podéis usar una de supermercado. Comentaros los materiales que lo tenemos por aquí, plástico y cuero, como he comentado al principio. Y por ejemplo, el Air Jordan, más luego la tela, no se va a borrar, bastante buena calidad las dos, y un grosor que tenemos por aquí, ahí estamos. Comodidad, realmente le puedo dar un 6, no es algo para usar 6 horas, por ejemplo, diarias andando, o 5 para irte de viaje, pues no lo recomiendo. Pero bueno, para un uso normal, 3 horas, universidad, colegio y pasear, sí. Y nos vamos a ir al outfit. Espero que os esté gustando, par muy polivalente, muy bonito y al dedillo, rápido y sencillo. Es un par de mujer, pero realmente yo lo siento como si fuera un par de hombre, bueno, unisex, quitando algún modelo de mujer de Nike, que sí que a lo mejor 0.5 más, realmente aquí podéis utilizar tu talla habitual o 0.5 menos. No os preocupéis, a no ser que tengáis un pie muy ancho o yo que sé, o muy largo, pues ahí ya cada uno sabrá más o menos su talla, pero un pie genérico más o menos pues como el mío, que yo uso una 43, puedo utilizar esa talla o la 42,5. Espero que te haya gustado el vídeo, dale a like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que estoy muy cerquita de los 4.000 suscriptores y mi meta este año, que seguro que llego gracias a vosotros y también por subir tanto contenido, pues a los 5.000 suscriptores, ya que me apoyáis compartiendo el canal, dándole me gusta y bueno, obviamente viendo los anuncios, que todo ayuda. Y si me puedes apoyar solamente si puedes, ya por último, formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, os ayudo, me ayudáis, muchas gracias y chao.